Vamos a hablar de este caso que realmente, cuando está metida la política o gente que tiene relativamente poder y son denunciados, y cuando uno ve que parece que no pasa nada, genera indignación, ¿no? Porque. Parece que decimos a la pucha, parece que ser político, tener cierto poder eh, es beneficioso. Eh, Raúl Acosta eh, fue denunciado por abuso sexual. Fue exdiputado, ha ocupado varios cargos eh, políticos en diferentes entidades del gobierno, de la provincia, del Chaco y entes eh, descentralizados también. Y fue denunciado por dos hermanas por abuso sexual. Sin embargo, sigue libre con semejante denuncia. Lo voy a saludar al abogado que representa a la familia de las víctimas, Francisco Vélez, está en contacto con nosotros. Doctor, muy buenos días. Guillermo Arrieta los saluda de Norte Grande Federal. ¿Cómo le va? Buenos días, Guillermo. Eh, Saludos a toda tu audiencia. Muchas gracias por hacerse eco de este indignante caso. Gracias por su tiempo. Bueno, ¿por qué está libre Raúl Acosta? Eh, bueno, la verdad que no, no entendemos en qué se basa la fiscal Vanessa Fonteina de la Fiscalía número 15 para otorgar la, la libertad a este, eh, como yo lo, lo digo, poderoso sujeto. Eh, esta querella, o sea, este abogado sostiene que simplemente está en libertad por, por privilegio, no, no hay otro motivo. Como siempre nosotros venimos sosteniendo que en delitos con abuso sexual, con acceso carnal... En un 100% de los casos se dicta la prisión preventiva. Inclusive este es el criterio que maneja la doctora Vanessa Fontaina en sus casos. Entonces no, no entendemos por qué eh, este político está en completa libertad al día de hoy. ¿De qué está acusado eh, Raúl Acosta, doctor? Y tiene, la verdad que tiene un sinnúmero de delitos, pero tiene dos abusos sexual con acceso carnal para con una de las víctimas. Tiene abusos sexual simples. Y también tiene dos abusos sexuales con acceso carnal con la otra víctima. O sea, estamos hablando de prácticamente seis delitos, ¿no? Uh -huh. Bueno, usted dice que la doctora Vanessa Fonteina, que es la fiscal, en el resto de las causas o en todas las causas, ante este tipo de delitos, de acusaciones, lo que ordena es la detención del implicado, del acusado. Eh, en este caso, no se ha dado, le han explicado por qué eh, ha podido hablar con la doctora Fonteina este tema. No, 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 la, la doctora Fonteina no da ningún tipo de explicación, que es lo más grave, ¿no? Porque claro. al pedir yo mi pedido de detención, eh, lo, los, los jueces, los fiscales tienen que hablar por medio de sus fallos o sus sentencias o sus resoluciones. Ella tendría que contestarme mi escrito de pedido de detención fundado, donde le cité casos de su propia fiscalía, donde, por ejemplo, yo te, te explico, Guillermo, en un caso de tentativa de abuso sexual, yo le pedí a la fiscal Fonteina que dicte la prisión preventiva y ella dictó, me hizo lugar. Y acá en este caso que tenemos tantos delitos tan graves, la doctora Fonteina no 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 nos otorga lo que corresponde según la ley, que es la prisión preventiva, pero tampoco nos contesta el escrito, que es mucho peor, porque de alguna manera es como que está ignorando el pedido de las víctimas y también de, de toda la sociedad que está expectante de este caso, ¿no? Uh -huh. Sin duda, sin duda, porque eh, la verdad que animarse a denunciar a un político que tiene cierto poder en una provincia chica como es la provincia del Chaco, que estas dos hermanas se animen a denunciar y que la fiscal actúe de esta manera, eh, el mensaje que se está dando desde el Poder Judicial, más allá de lamentable, es peligroso. No, eh, no sé, la verdad... Eh, ¿Qué pruebas hay? Y no quiero entrar tampoco en detalles por preservar justamente eh, a las víctimas, que son las únicas en todo este proceso. Eh, pero ¿cómo están ellas? ¿Qué dicen de todo esto? Y están muy dolidas, aparte que están muy asustadas, muy asustadas. Vos imaginate que se pueden cruzar con esta persona en la calle. Claro. En libertad este señor con, dispone de dinero, dispone de poder político, maneja becas, maneja eh, eh, mercaderías, maneja contratos. O sea, eso te da poder con un montón de personas peligrosas que pueden amedrentar, perseguir, cazar a las víctimas, como nosotros venimos diciendo. Constantemente la, eh, eh, las víctimas me dicen que le persiguen autos, que le gritan, que le amenazan, que le dicen que se calle, que deje de molestar con este tema. Y, y bueno, eso es gracias a la, a la cobertura eh, judicial que está teniendo eh, este, este protegido de la justicia, que es Raúl Acosta, ¿no? Como yo siempre digo, eh, pero Vergonzosamente, en nuestra provincia, eh, ahora tenemos un, un José Alperovich, y este José Alperoich de eh, Raúl Acosta, ¿no? Uh -huh. Doctor, eh, hay en la provincia un sinnúmero de organizaciones feministas, de derechos humanos también, el propio Estado tiene organismos de derechos humanos, ¿se han comunicado algunas de estas eh, entidades con usted, con las víctimas? Eh, Mirá... Eh... Por, por, hemos intentado de alguna manera eh, tener apoyo de movimientos sociales o, o, o de otro estilo, pero parecería que hay una orden directa de que quien nos ayude va a tener algún tipo de represalia, se, van a, se le van a cortar las becas, se le van a cortar los contratos, porque hasta ahora los movimientos sociales de alguna manera en la intimidad nos quieren ayudar, pero después te dicen, mira, eh, si me meto con ustedes vamos a tener problemas. Así que eh, la verdad que es increíble el poder que tiene este señor que hasta puede manejar eso, ¿no? Pero bueno, eh, eh, con, con la mamá de las víctimas vamos a seguir luchando y pidiendo justicia y, y tarde o temprano encontraremos acompañamiento. Por supuesto, destaco que todos ustedes, eh, eh, ustedes nos brindaron una gran ayuda dando, dando pantalla y haciendo público este indignante caso. Doctor, ¿qué edad tienen las víctimas? Y las víctimas tienen eh, 20, 22 años. Uh -huh. Son hermanas, ¿no? Exactamente, sí, sí, uh -huh. sí, sí. Muy bien. Doctor, esperemos una pronta solución, más que una solución, una pronta reacción, ¿no? Por parte de la justicia, porque la verdad, repito, el mensaje que se está dando desde el Poder Judicial es más que lamentable. Gracias, se eh, ve muy amable. Muchas gracias, Guillermo. Saluda a toda tu audiencia. Hasta luego. El doctor eh, Vélez, el abogado creyente en esta causa que involucra a un político de la provincia de Chaco, Raúl Acosta. Eh, esta persona que fue exdiputado, es ex diputado de la provincia, eh, ha integrado varios eh, organismos, ha este, dirigido varios organismos con un eh, indudable poder ¿no? que está haciendo que hoy la fiscal del caso Vanessa Fonteina no ordene su detención. En cualquier caso similar, cualquiera de nosotros ante una mínima eh, denuncia de este tipo estaríamos tras las rejas, estaríamos con una prisión preventiva. No es el caso de este hombre llamativamente porque porque tiene poder, indudablemente el poder pesa y sobre todo en algunos fiscales del Chaco. Seguimos con más información.